Bueno, tengo tres temas, tres como, digamos, pizarras, ¿cierto? Si hubiera tenido cuatro pizarras, hubiera hecho cuatro dibujos. De las nuevas, no sé si las han probado alguna vez. Son perfectas. No dan polvo, se dibuja muy bien, recorre muy bien la tiza. Y las llamé, les di nombre. Piedra, la primera, agua, la segunda, y palabra, la tercera. Y son, podríamos decir, tres temas, tres visiones que yo creo que nos han acompañado siempre, o por lo menos a mí, en esta escuela. Y la asocio a una experiencia, una travesía realizada durante todos estos años, ¿ya? La primera tiene que ver con la piedra, ¿cierto? Y con una travesía que hicimos el 2011, el 2008, perdón, a el Bajo de las Lástimas, en la cordillera del Maule, el Linares. Fueron, digamos, una cantidad enorme de alumnos, eran 100, me parece, 100 caballos, 60 mulas, con toda la carga de travesía, durante un día y medio de recorrido, digamos, hasta llegar a un valle, un pequeño valle al interior del río Achigüeno, que termina en una roca. Este es el río. Todos estos son cerros. Y acá hay una pequeña explanada donde construimos la obra. El paso desde aquí hasta acá, el río cae en una cascada por acá y sigue por el valle. Arriba es cordillera dura, digamos, o sea, sin árboles. Acá abajo hay bosque, hay pasto, ahí hicimos nuestra obra. Estuvimos 2 semanas en ese lugar y construimos con lo que había, que era básicamente madera y piedra. Pero lo interesante de esa travesía es que nos abrió como una. O sea, yo creo que empezamos a comprender y a conocer como distintas formas que tienen las personas que viven en ese lugar de encontrarse con los objetos, con el objeto para poder sobrevivir, digamos, en esas condiciones tan difíciles. Entonces, por ejemplo, si un árbol se cae en la huella, esta es la huella, ¿cierto? La huella. Es súper importante la huella porque si no la conocemos, nos perdemos en esos valles cordilleranos. Entonces, si la huella, por ejemplo, va por ahí y cae un árbol después de una tormenta, ¿qué pasa? La huella se modifica. No sacan el árbol. Porque si hay una condición de estos lugares es que se trabaja con lo mismo. No es que sean flojos, ¿cierto? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que van sobre sus caballos, caminando por un lugar que está lleno de piedra y donde no pueden darse el tiempo, no pueden dárselo para sacar el árbol. Entonces modifican la huella. Y eso quiere decir que esa huella modificada puede estar ahí 20 años, hasta que se pudre el árbol. Cuando se pudre el árbol, pueden volver a pasar los animales por ahí, los caballos, las personas. Esa es la primera como cese observación, pero bueno, nos dimos cuenta de eso, que es raro igual, ¿cierto? O sea, aquí en la ciudad no pasa eso, ¿no? O sea, viene un equipo y arregla el camino, saca el árbol. En esa misma travesía, sobre ¿la huella qué es? La huella es la insistencia sobre el territorio de algo, ¿cierto? En este caso, de una pezuña de un animal. Todo lo que pasa acá es porque existe un animal que tiene un dedo duro, que es el caballo, ¿cierto? Y tiene un dedo, no tiene dos dedos. Entonces, esa pezuña es la que permite conquistar de alguna manera los caminos de la cordillera y es la que va generando la huella. Por eso dibujé acá como esa insistencia de la caminata por un solo lugar que de alguna manera es la que dibuja todo el territorio, ¿cierto? Por otro lado, tenemos este sistema, digamos, que tiene que ver con los cerros. Esto es una planta. Los cerros se van encontrando como se encuentran los dedos de una mano, ¿cierto?
Donde entra uno, se retira el otro. Donde se retira el otro, entra uno. Y eso genera el meandro del río. El meandro del río. ¿Cierto? En cada meandro hay un pequeño valle. Entre meandros, digamos, hay un pequeño valle. Y en esos valles se dan condiciones bastante particulares. Por ejemplo, hay pasto para los animales, hay sombra, hay leña para el arriero, ¿cierto? Entonces, en estos lugares que normalmente tienen otra huella que llega ahí, que sería esto, el sistema, digamos, se produce un lugar, podríamos decir, sagrado. Entonces, hay un árbol, por ejemplo, tiene un pequeño nudo que está hueco y le ponen un santito. Ese santito se llama San Sebastián de Yumbel. Y ese santito es el que permite que no se les mueran los animales. En cada uno de estos lugares, de estos cruces de camino, o de esta, como dicen, como decía nuestro profesor de matemáticas Mena, todo el campo chileno está lleno de este tipo de cosas, que es una ruta principal donde llega una secundaria. Y a eso le llaman las tres esquinas. En este lugar está lleno de tres esquinas. Y él se preguntaba, como buen matemático, ¿por qué le dicen las tres esquinas si son dos nomás? Una y dos, pero son tres. En estas tres esquinas se forma ese lugar sagrado donde se pueden cobijar, donde pueden como rezarle a su santo, donde pueden pernoctar, pueden comer. Y en ese lugar es donde se ubica este altar, podríamos decir. Entonces, de alguna manera, la travesía tuvo que ver con eso, tuvo que ver con el reconocimiento de esos altares hasta llegar al lugar del fondo, que es como, podríamos decir, el fondo de esta gran iglesia, según Alberto Cruz, la iglesia más grande de Chile, porque tiene 30 kilómetros de largo y tiene un kilómetro de ancho. Eso con respecto a la piedra. Después el agua, que tiene que ver de alguna manera con estudios que siempre hemos realizado con los titulantes en esta escuela, con talleres, y que es nuestra ciudad, pues Valparaíso, ¿cierto? Valparaíso está dibujado acá, esto es Punta Curaumilla, esta es la punta de Playa Ancha, y Valparaíso está ubicado acá, originalmente, ahora es más grande, ¿cierto? Placilla, allá arriba, es un llano elevado, 500 metros, que por eso se produce la batalla de Placilla, por ejemplo, porque era el único lugar plano donde podían enfrentarse a dos ejércitos. Y Valparaíso ocupa este plano originalmente para generar energía eléctrica. Pero lo interesante de esta conformación geográfica es que hay que ocupar los cerros. O sea, no importa obviamente el plan, pero en general, digamos, la gracia de Valparaíso es que ocupa su cerro. O sea, puede vivir en la pendiente. ¿Y cómo vive en la pendiente? Vive en la pendiente porque el agua dibuja esta forma en los cerros. ¿Han visto las mallas de gallinero alguna vez? Que son así. Son líneas en zigzag que se van trabando una a otra. Bueno, el agua al bajar por los cerros lo que hace es que naturalmente genera una trama que tiene este dibujo. Donde en cada uno de estos lugares va generando como una mata de pasto o de un árbol espinoso que no se pasa por ahí. Esto en el fondo se transforma en un camino. O sea, por ahí va una persona caminando. Lo pueden ver en los cerros como más deshabitados, ¿cierto? A la parte alta, en que se ven estos caminos y que son en el fondo caminos en zigzag que después se transforman de alguna manera en la trama originaria de los cerros de Valparaíso. La clásica casa como barco, que tú se sacan foto en ella, digamos, que así, o sea, viene la calle acá y baja. Eso de ahí, es eso de ahí.
¿cierto? Del encuentro de la bajada de una calle que dobla y viene bajando con otra que sube y también dobla. Y de alguna manera eso es la gracia, o sea, es como la riqueza, digamos, como de la trama urbana que tiene esta ciudad, que es laberíntica, pero si uno entiende como el formato, puede entender también por qué la ciudad, por ejemplo, va creciendo así. Y ya que hablábamos de los incendios de Valparaíso, nos damos cuenta que en el fondo todos estos cerros, de los 50 cerros que son, desde el Placere, que es el más grande, hasta la Artillería, que es el más pequeño, en el fondo van, lo que va pasando es que va metiéndose lo rural en lo urbano, y como el límite de Valparaíso es más complejo que una ciudad como Mancha de Aceite, lo que pasa es que acá se transforman en basurales todas estas cosas. O sea, la ciudad va botando sus desperdicios ahí. Ese fue uno de los orígenes principales del incendio, del mega incendio del año 2014. Entonces, este dibujo y estos dibujos que, por eso los traigo, digamos, porque de alguna manera nos permiten como entender un poco el lugar que estamos habitando. Esa es la ventaja, ese es el valor que en esta escuela reconocemos sobre el dibujo, que permite la observación. Y por otro lado, lo último, el último pizarrón, tiene que ver con la palabra. Y aquí me gustaría detenerme un poquito, porque tiene que ver con un proyecto que estamos realizando con Andrés Garcés, con el pueblo Cahuéscar. Ahora, en esta travesía que va a Puerto Den, se incorpora Alejandro Garretón a trabajar con nosotros. Y aquí dibujé la isla Wellington, o una parte de la isla Wellington. La isla Wellington es la isla más grande de Chile después de Chiloé. ¿La conocía? ¿Alguien había hablado, había escuchado de la isla Wellington? Bueno, es la isla más grande después de Chiloé. Y Puerto Den está en la isla Wellington. Hacia acá están los campos de hielo sur. Hacia allá está el laberinto de isla y el océano Pacífico. Y Puerto Den es esto. En esta pequeña bahía está Puerto Den. Yetarque, lo que estamos trabajando ahora, está acá al frente. Pero en realidad Yetarque es todo ese conjunto de islas, ¿cierto? Eso es como un mar interior protegido, hay poca oleaje, porque todo esto, digamos, queda de alguna manera protegido por las islas adyacentes. Y es complejo trabajar con un pueblo, digamos, que está en vías de extinción, ¿cierto? Son 20 en Puerto Den. Hay unos pocos más en Punta Arenas, pero en realidad ya están perdiendo su idioma, que en un fondo es lo que los vincula, digamos, como cultura. Entonces, nosotros propusimos, sin nada, digamos, por supuesto, revisando un poco cuáles eran sus construcciones originarias, llegamos a conocer el AT, que es una especie de domo que se construye con dos varillas, y desde las varillas empiezan a agregarse más varillas y se forma como este domo donde realizan sus ritos principales. Pero tiene dos varillas primeramente, digamos. Entonces nosotros nos agarramos de esas dos varillas, que son estas de acá, que son estas vigas que generan este domo que pensábamos que era bueno que fuera un poco más acostado en una punta para enfrentar bien el viento, ¿cierto? Y les llevamos una maqueta pequeñita, 20 centímetros, con esto impreso en la impresora 3D y con un personaje ahí para que viera la escala, ¿cierto? Y nos fuimos con toda la alegría del mundo a mostrarle esto a nuestros amigos Cahuéscar. Y por supuesto que fuimos cuestionados, ¿cierto? Porque había poquito atrás de lo que estábamos presentando, o sea, había poco estudio, podríamos decir. Pero algo nos salvó, y eso es lo que les quiero contar. Que yo se lo he contado a varios profesores, pero a ustedes no se lo he contado, y se los voy a contar ahora porque creo que es algo que tiene que ver con el azar primero, pero también tiene que ver con, quizás, con cómo íbamos nosotros también a encontrarnos con esa etnia. Cuando ya estaban destruyendo el proyecto, una de ellas,
se acuerda de un cuento, cahuéscar, y que es el cuento de Atcázap, ¿cierto? Que es como una especie de héroe que salva al pueblo cahuéscar porque se esconde debajo de una concha de cholga. Es un pequeño, Atcázap significa ratón en cahuéscar. Y era un niño que le decían el ratoncito. Entonces ese niño se esconde debajo de la concha y cuando viene la gente mala del norte a matar a toda su familia, digamos, él se esconde debajo de esta concha. Imagínense, es pequeñito. Igual las chocas son grandes allá, pero debe haber sido muy chico. Y en la noche sale de la concha de cholga, sale de su escondite y mata a todos los invasores. Y por eso los cahuéscar existen, porque existió esta especie de Aquiles, digamos. Entonces ella, en esa reunión que estamos presentando el proyecto, se acuerda de ese cuento y nos lo cuenta ahí a todos los que estábamos en ese lugar. Y por eso estamos con ella ahora, por eso vamos de travesía. Porque se incorporó, podríamos decir, el mito dentro del proyecto, por azar, podríamos decir. Nosotros no lo conocíamos, pero pudimos llegar a ello y ser parte un poco de sus reuniones y de su interés por no morir, digamos, a partir de una... a partir, yo creo, de una intención nuestra, pero también ayudados por el azar. Y yo creo que en estas tres pizarras, digamos, voy a propósito del acto de San Francisco, que muchos de ustedes participaron, lo tengo dibujado aquí debajo del horizonte, y que tiene que ver con cómo logramos construir eso un poco, ¿cierto? O por lo menos la parte que nos tocó a nosotros con Ricardo y la Silvia, que son esas torres en que todos pudimos, digamos, brindar y comer una exquisita sopa. Y que tiene que ver con cómo partimos, digamos, construyendo lo que hacemos, ¿cierto? Es como ideas, pero que se van de alguna manera como alimentando de todos, en conversaciones, etc. Entonces partimos con esto, partimos con esta torre y se la muestro a la Silvia y me dice, primero, Ricardo me dice, pero mira, sácalo un poco de ahí porque está muy simétrico. Entonces, como uno escucha a los maestros, ¿cierto? Aunque no lo crean, los escuchamos. Y le levanté un palo, digamos, porque dije, bueno, para que no quede simétrica, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué la simetría? ¿Por qué la no simetría? Porque también es un concepto, digamos, que muchos utilizamos en todo nuestro proyecto. Que te quede muy igual un lado con el otro. Bueno, le cambia un poquito, lo rota, lo gira y ya se ve mejor, podríamos decir. Y yo creo que tiene que ver con esto, con la piedra, con el lugar de la piedra. Este es un líquen, ¿cierto? Lo veíamos en las piedras, ¿cierto? Un rojo precioso, naranjo. Si uno hace un zoom aquí, hay unas yemas que se están apoyando en otras. Son yemas mayores que se apoyan en las menores para poder crecer. Así va creciendo el líquen, ¿cierto? Son dedos que se van apoyando en otros dedos que van muriendo. Es terrible igual, pero así pasa y así crece. Y pueden vivir millones de años, ¿cierto? Con ese sistema. Yo creo que la no simetría tiene que ver con eso, con que todas nuestras obras tienen la posibilidad de crecer. Y nosotros nos vamos apoyando en algo que está al lado mío para poder generar otra figura, generar otro elemento, generar otro vínculo. En el caso del agua, por ejemplo, y vamos avanzando esto, Manuel Casanueva decía que el Valparaíso estaba hecho a pala. Estaba hecho a pala, pero no pala mecánica, y lo recalcaba. Todas las otras ciudades están hechas a retroexcavadora o pala mecánica, que cortan el cerro. Valparaíso está hecho a pala por la gente. O sea, los que van generando el avance de Valparaíso son la gente que vive en los campamentos. Y ellos tienen una palita, van moviendo levemente, van peinando el suelo, podríamos decir, van tensionando el material para poder hacer crecer la calle, el pasaje, la escalera, su casa. Entonces, forzar el material en la medida justa.
estábamos disponiendo las torres y como todo es con nada, digamos, nos habíamos propuesto que este San Francisco fuera con nada, entonces habría que de alguna manera estructurar la torre a partir de una cuerda, ¿cierto? Entonces al principio las teníamos así, pero queda suelta, entonces Ricardo me dice, oye, pero tírala para el otro lado, digamos, ¿cierto? Y quedó como ese Sputnik que yo le puse, así como quedó tensa ahí, ¿cierto? A punto de esto de doblarse, pero tensa. Ese tensionar el material es algo que lo tenemos presente en todos nuestros diseños, creo, ¿cierto? Como reconocer cuál es el valor de lo que estamos utilizando para construir y lo llevamos a un límite. Yo creo que en el diseño en gráfico también pasa lo mismo. Y por último, bueno, ya saben para dónde va el acto, la transmisión del construir en común. Veamos cómo todos nosotros podemos casi como la aquila. ¿Saben ustedes que la aquila florece cada 50 años y se ponen de acuerdo todas? Es rarísimo. Nosotros nos podemos poner de acuerdo todos para construir un acto, ¿cierto? Y todos trabajamos y todos en pos de ese acto. Éramos 250 personas, las dibujé todas. Hay 250 personajes alrededor de las torres y nos resultó bellísimo. O sea, con todo lo que significa, digamos, hacer algo en común y que resulte, lo felicito. No sé si esto tenga que ver mucho con el diseño, pero para mí es algo que me marcó profundamente. Gracias. Bueno, yo quiero partir por agradecer la invitación que me han hecho los profesores de la escuela. Y quiero decir además, digamos, que me siento aquí muy contento porque hay rostros amigos, no los voy a nombrar uno a uno, pero son todas personas que conozco hace mucho tiempo y por la cual tengo una profunda estimación, digamos. Entonces, a pesar de que este lugar es nuevo y estoy contento de haberlo visto y haberlo conocido, ¿no? Me siento como que hubiera venido a un lugar por mucho tiempo, digamos, porque las caras de los que están aquí para mí son muy familiares, ¿no? Muy familiares. Pero ahora yo quiero partir, y estaba escuchando mucho interés lo que tú hiciste, que me pareció muy interesante, y esto me recuerda una cosa, yo tengo unos amigos muy irónicos y mordaces, y nosotros una vez sacamos una carta que le pusimos por título la gran política, ¿no? Uno de ellos, el más irónico de todos, se rió del título, y en realidad el título es un poquito excedido, ¿no? La gran política, apareció en el Mercurio en un inserto en que iban otros profesores, ¿no? Entonces decía, oye, la gran política, ustedes se pusieron como arriba, ¿no? Pero no entraron, digamos, en la cosa más chica, que es donde se juegan los problemas, ¿no? Bueno, a mí me parece acertada la crítica, y como a mí me gusta la gente irreverente, me sentí cómodo con esa crítica, ¿no? Bueno, esto me hizo pensar a propósito de lo que vimos aquí, ¿no? Ocurre que de pronto, entrando a algo muy específico, como lo que hace Marcelo, ¿no es cierto?, una cosa muy específica, sin embargo, a uno le permite ver muchas cosas. Sobre el tema del camino, el otro día algo conversamos de eso. Bueno, esto es lo que me pasa aquí, que me siento incómodo porque lo que yo voy a hacer se parece un poco a la risa que le da mi amigo la carta de la gran política, ¿no? Porque yo voy a mirar como desde arriba. Pero lo que yo estaba pensando es que si uno mira desde arriba, ve algunas cosas, ¿no? Pero también si mira desde abajo, desde muy abajo, como quien dice caminando, mira también muchas cosas. Y es probable que el camino de arriba no sea tan distinto que el camino de abajo. Es decir, como que lo más micro y lo más macro, por decir así, en algún momento como que se toparan. Los dos permiten ver. Esta es mi impresión. Y permiten ver mucho, ¿no? Ahora voy a parecer pretencioso, pero voy a mirar desde arriba.
puesto que yo sostengo que la filosofía es una mirada desde arriba, ¿no es cierto? Como quien dice, desde la punta de un cerro, mirar lo que pasa abajo, ¿no? Y lo que pasa abajo son personas que dialogan, que discuten, en fin, ¿no? Esto es lo que tenemos. Entonces, a propósito también de eso, como de presionar el material, ¿no? Yo creo que, y ahora voy a mi punto, yo quiero hablar, que era uno de los temas que ustedes me dijeron que había que conversar, era el tema de la tradición. Y además, no quiero usar la palabra innovación, de la creatividad o de la invención, ¿ya? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos una tradición tremenda, apabullante, digamos, ¿no? Por eso, precisamente, digamos, los griegos son demasiado potentes. Esto no lo digo yo, lo dice Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Nietzsche, que era un hombre que decía que hay que filosofar a martillazo, que es una bonita expresión, duro, ¿no? Muy duro, derrumbar a veces el pensamiento del otro, no solo presionar, sino que, es decir, cercenar a veces el árbol para seguir el camino, por ejemplo, ¿no? Entonces, Nietzsche era duro, duro, muy duro. Por ejemplo, con el cristianismo, por ejemplo, con el judaísmo, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a los griegos, ahí se pone como muy reverente, ¿no? Y dice, bueno, pero los griegos, ah, no, eso es otra cosa, ¿no? Y hay una frase muy buena de Nietzsche que dice que ante los griegos, y sobre todo ante los presocráticos, estoy hablando de los presocráticos porque yo voy a dividir esta primera sección, digamos, entre los presocráticos y lo que podríamos llamar los postsocráticos, ¿no? Los presocráticos, dice él, son una cosa extraordinaria, es decir, lo único que queda ante eso es lo que podríamos llamar la admiración ante lo definitivo. Escuchemos las palabras, admiración ante lo definitivo. O sea, son insuperables, ¿no? Son insuperables. Y después plantea una pregunta típicamente filosófica, típicamente circular, que no tiene respuesta. Dice, bueno, a ver, este conjunto de hombres notables, ¿no? Pensemos en el mismo Sócrates, pero Tales de Mileto, Anaximandro, no sé, este conjunto de tipos geniales, ¿por qué se dieron en un momento de la historia en un lugar específico, ¿no? Aquí cabrían dos posibilidades. O había algo en ese lugar que permitió que salieran estos tipos geniales, ¿verdad? O al revés, estos tipos geniales crearon eso que llamamos ese mundo presocrático que nos parece extraordinario. Estas son lindas estas preguntas, pero no tienen respuesta, es una cuestión circular. Yo creo que la única respuesta madura es decir, esos tipos maravillosos crearon eso que se llama el mundo presocrático y el mundo presocrático creó esos tipos maravillosos, ¿no? Me parece que por ahí se puede entender un poco más, pero con eso yo no respondo a la pregunta. Bueno, no es el afán responderla, es simplemente tratar de hacernos cargo de las palabras de Nietzsche, ¿no? Bueno, admiración ante lo definitivo. Y ahora Nietzsche se pone, porque Nietzsche es un poeta, un filósofo poeta, ¿no? Y después quiero hablar algo de eso y le voy a dejar unas tareas poetas de aquí. ¿Qué es lo que dice Nietzsche, no? Dice, bueno, estos hombres, digamos, hablaron a un nivel tal que quedaron en lo que podríamos llamar, lo podríamos denominar una república de genios como opuesto a una república de eruditos. O sea, están en otro nivel, en el nivel del genio, ¿no? Y estos genios, estoy más o menos citando a Nietzsche, hablan, dice, por encima de los desiertos del tiempo. Ahí sale el poeta Nietzsche, ¿no? Y sigue Nietzsche, imperturbable ante la charla que murmura a sus pies, prosigue el supremo diálogo de los espíritus. Es decir, hay unos tipos tremendos, enormes, que después ya no hubo eco, tal vez, a lo mejor, en la modernidad, en el inicio de la modernidad. Estoy pensando en los grandes pensadores del siglo XIX, estoy pensando en Freud, estoy pensando en ese tipo de personas, en el mismo Nietzsche, en Marx y en otros. ¿Está claro? Entonces, el punto es que estos hombres fueron totalmente extraordinarios, pero hablaron también de una manera especial. Estoy pensando en los dos grandes que están ahí como pensadores y poetas, que sería Heráclito, ¿no es cierto? Heráclito escribe poemas. Fíjense que el poema de Heráclito parte diciendo, y esto es muy interesante, dice, no a mí, sino al Logos escuchando. Esto es fantástico.
Porque parte por negarse la voz del que habla, ¿cierto? Y dice, no a mí, no me escuchan a mí, escuchen a Lugos que hablan por intermedio mío. Es como la idea de algo inspirador, de una musa inspiradora, ¿verdad? Algo que supera mi individualidad. Bueno, este es un primer punto. El mundo presocrático, que yo trato de describir, ¿no?, es un mundo que habla de una manera pensante, poética, ¿no? Y esa manera es una manera de hablar muy precisa, que algunos dicen que la filosofía todavía ahí en estricto rigor no es la palabra que habría que utilizar para nombrar eso que ocurre ahí. Habría que utilizar otra palabra, por ejemplo, ahí estaría el pensar. Pensar no es lo mismo que filosofar, si sigo esa línea, ¿no? Pensar es hablar como habla Heráclito. Heráclito era sentencioso, afirma, no discute, afirma, ¿no? Y, por lo tanto, con lo que afirma, o tú lo tomas, o tú lo dejas, o te convence, o te persuade, o te fustiga, pero algo tienes que hacer con eso, o lo ignoras. Esa es la manera de hablar, digamos, pero que se rompe con un individuo, y sobre esto quiero hablar también, y se lo dejo a los jóvenes, porque esto a mí me gusta mucho. Ahí yo creo que hay que hacer el quiebre. El quiebre es Sócrates. ¿Por qué quiebra? Porque Sócrates ya no habla así. No habla de esta manera como, no a mí, sino al logos escuchando. No. Sócrates no era Heráclito. Sócrates es un argumentador, ¿no? Y un argumentador lo que busca es dar razones y escuchar razones contra las proposiciones que él elabora, ¿no? Entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del debate. Estamos hablando de la polémica. Estamos hablando de lo que se llama, Ana Arendt, por ejemplo, usa mucho esta expresión, ¿no? Lo agonal. Ustedes hablan, yo lo sé por mis amigos arquitectos, ¿no es cierto? Hablan mucho, por ejemplo, del ágora. Quiero recordar aquí que a mí el que me hizo leer a Ana Arendt, y fue por casualidad, fue Pepe Vial. Que una vez estábamos conversando y me dijo, estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Sobre la Revolución, Ana Arendt. Nada más inspirado ese día, yo le tomé el nombre al autor, porque nadie leía a Arendt. Y lo tomo y me pareció un libro muy deslumbrante. Y ahí ya entré yo como en ese texto. Pero ahí está lo agonal, agonal, emparentado con agonía, ¿no? Lo agónico. Entonces, el mundo del ágora es agonal, ¿no? Hay que discutir los problemas de la ciudad dando razones, dando argumentos. Hay que saber lo que se tiene que saber, digamos. Y lo que se tiene que saber, y esto es lo que enseñaba Sócrates, evidentemente, es la dialéctica. Esta es una palabra clave, ¿no? Como ustedes comprenden, dialéctica tiene que ver con diálogo. Y diálogo tiene que ver con logos, es decir, la aparición del logos en medio de la discusión. Esto es muy interesante porque, dado que estamos hablando de polémica, siempre uno polemiza con alguien. Incluso puede polemizar con uno mismo, pero con alguien polemiza o contra alguien, ¿no? Paul Ricoeur dice eso, uno habla con alguien o contra alguien, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser bueno dialécticamente, pero habían otros tipos que no pensaban así, y que lo que enseñaban era más bien a persuadir, sin argumentar de una manera sólida. Eso es lo que se llamaba, digamos, la retórica. Entonces nosotros tenemos que distinguir la retórica de la dialéctica. Aquí hay un giro fundamental, ¿no? La retórica no es la dialéctica no es la retórica. Los políticos que ustedes ven en la televisión, ahora ya no tienen esas destrezas, pero por ejemplo nosotros que ya peinamos canas, digamos, sabemos, alcanzamos a ver a los políticos de la vieja guardia que tenían una retórica pero inmensamente superior a la de hoy día. Pero muchas veces retórica, ¿no es cierto? Retórica. Pero la retórica está hecha para persuadir, no para dar razones filosóficas, digamos, ¿no? Entonces a veces eran discursos falaces, muy falaces, pero bellamente expuestos. Porque ¿qué es lo que está en juego en la retórica, digamos, y también eso en toda sociedad, ¿no? El éxito. A mí me carga esta palabra, pero se usa mucho y hay que salirle al camino, ¿no? Esto que llaman ser exitoso. Bueno, eso era lo que de alguna manera postulaban los sofistas, ser exitoso. Que aquí en Chile hoy día significa ser rico, pero ser exitoso es tener éxito. ¿Y tener éxito en dónde? Bueno,
en el ágora, en la discusión, convencer a los demás. ¿Y dónde más? En el tribunal. Y ganar un pleito. Entonces, eso daba el éxito. Claro, el camino de Sócrates no solo nos daba el éxito, sino que a uno lo metía en problemas. Es como el árbol que se te cruza en el camino, ¿no? Tan mal le fue. Tan mal le fue que lo mataron. Yo algún día podríamos hablar de esto, que es un tema que a mí me fascina, que la manera como muere Sócrates, si ustedes se fijan, Sócrates muere en una lógica de lo que se llama todos contra uno. Esto es precioso, el chivo expiatorio, ¿no? Todos los atenienses contra un tipo, ¿no? ¿A quién se le adjudican todos los males, por decirlo así? Quiero hacer una analogía. Cristo muere en la misma forma, ¿no? Esto lo dice René Girard, un texto muy interesante. Dice, bueno, dice Girard, Cristo muere de la misma manera, todos contra Cristo. Y ante esa comunidad, es como que están todos ustedes y yo estoy solo acá, ¿no? Casi es imposible no sumarse a la comunidad. Hay un momento muy interesante, no me acuerdo bien, pero está Pilato y dice, bueno, aquí tengo un hombre, Barrabás, a él lo podemos condenar. Entonces los otros dicen, no, no lo queremos, queremos a Cristo, bueno, y aquí sale el político brillante, dice, bueno, bueno, si ustedes lo quieren, así será, yo no, eso es lo que está diciendo. Él excluye toda responsabilidad y lo entrega. Lo interesante es que muere en la lógica del todo uno. Los dos mueren con la misma lógica. Esto es la lógica del chivo expiatorio, que la vamos a encontrar en todo, en los patios de los colegios, el bullying es todo uno. Todo uno se da en la historia de los países, se dan todos, ¿no? En fin. Pero bueno, esto era el pasado. En dos palabras, yo creo que este personaje es interesante, Sócrates, y por lo tanto nos permite distinguir lo que podríamos denominar un momento pre-Sócrates de un momento posterior, que yo llamo el del ámbito agonal, el ámbito del debate, el ámbito de la discusión. Fíjate que hoy día, por ejemplo, en la tradición americana, los tipos hablan, estamos en la batalla de las ideas. Las ideas son una batalla. La batalla hay que ganarla, eso es lo que está ahí, y eso es lo que se abre, digamos, en mi entender, de Sócrates en adelante, ¿no? Este era uno de los puntos que yo quería decir, y sobre esto podemos seguir conversando. Ahora, Sócrates es una paradoja viviente. Una paradoja viviente. Por ejemplo, Nietzsche lo odiaba. Lo considera que es culpable de muchos males, ¿no? No hallaba qué decir contra él. En un momento dijo, mire, ¿sabe lo que pasa? Que además es muy feo, y como es tan feo, no se puede esperar nada bueno de un hombre tan feo como Sócrates. Ya no hallaba qué decir contra Sócrates. Pero de algo lo está acusando, que subyace, ¿no? Bueno, él culpa finalmente a toda la historia de la filosofía de habernos destruido la vitalidad profunda. Este es un tema interesante, mayor. Bueno, esa es una de nuestras vertientes tradicionales. Imagínense lo que está ahí en juego. Todas las grandes creaciones culturales, entre ellas la democracia, ¿no? Por supuesto que una democracia no como la de hoy día. Tenía esclavitud, tenía 10.000 problemas, pero es la idea de la democracia, ¿no? Que podemos discutir nuestros problemas de manera civilizada y verbal. Quiero yo decir algo sobre Ana Arendt. Estoy tomando cosas que dijeron aquí. A mí me enseñaron cuando yo estaba en primer año, los profesores decían, mire, el hombre es un animal político. Bueno, uno tomaba nota, fantástico, el hombre es un animal político. Es como que yo pensaba, yo soy un animal político, yo, individual. Pero después me di cuenta que es más sutil en Ana Arendt. No es que el hombre, Juan, digamos, es un animal político, no. Los hombres pueden constituir una política, un poco lo que tú decías. No hay acción sin estar juntos. Entonces, la política no es un atributo individual mío o de cualquiera de nosotros. No, la política tiene que ver con un espacio. Esto es interesante. Con un espacio que Ana Arendt llama de la siguiente manera, el espacio del entre. Este es el ágora. ¿Qué es lo que es el ágora? Es el espacio del entre, por decirlo así. El espacio de la relación entre los hombres. El secreto de este espacio es, por decirlo así, no destruir el espacio, ¿no es cierto? Es no romper el tablero. Sostiene ella que esto es como, el ágora yo la podría comparar con una mesa, ¿no?
¿En qué sentido? En que todos, estando en distintos lugares, estamos en torno a ese espacio del entre que sería la mesa. En la mesa estamos todos sentados en lugares distintos. Pero no olvidemos, en lugares distintos. Pero en torno a la mesa. La mesa nos une, pero la mesa no nos separa. Eso es lo interesante, que nos une y nos separa. A la vez. ¿No? Entonces, el espacio donde discutían los hombres griegos tendría que ser como la mesa. Es decir, los une en cuanto hombres libres, pero los separa, puesto que cada uno tiene sus propias ideas y probablemente también sus propias convicciones, ideales, sueños, etc. ¿No? Entonces, somos uno en ese espacio que sería como el espacio del entre. La ciudad griega tendría ese genio. Ese es el genio griego. Unir a los que son naturales, hacer iguales a los desiguales. Esta es la genialidad que después se toma hasta la modernidad, ¿no? Ahora, alguno va a salir aquí, estaría bien que fuera así. Bueno, pero los griegos tenían esclavos, es cierto. Y los esclavos no participaban del ágora, es cierto. Y está malo eso, es cierto. Claro, porque si no yo estaría dando una visión beatífica. Pero sacada la visión beatífica, y tenemos que colocarnos que esto es 2.500 años atrás, sacado ese punto como una parte de la historia, el invento genial es que los pares dialogan en condición de pares en un espacio común, ¿no? Que sería en ese caso el ágora griega, en el que cada uno es cada cual, como dicen, ¿no? Cada uno es quien es, piensa lo que él piensa. Somos iguales en cuanto hombres libres. Aquí se postula el tema de la libertad. Segunda tradición, voy a ir rápido para no latear, ¿eh? La segunda tradición, y yo la encuentro que también hay que, si nosotros quedamos muy determinados, ¿no? La segunda tradición viene del cristianismo. Esta tradición es muy, muy potente, ¿no? Incluso cuando uno quiere negar fuertemente, por ejemplo, la idea del Dios monoteísta, la idea de un Dios, digamos, ¿no? Hacer un quiebre, por ejemplo, con el cristianismo, en cualquiera de sus versiones, termina postulando algo así como valores cristianos. Voy a dar un ejemplo concreto. Esta es una tesis de un historiador llamado Eric Feverling. A mí me encanta esta tesis, es interesante, yo la discuto a veces con amigos míos que son marxistas. En el marxismo, ustedes saben que lo importante son las leyes de la historia, ¿no es cierto? Las leyes de la historia. O sea, la historia tiene un sentido, la historia tiene una dirección. Estoy hablando de los marxistas así, sólidos, pues hoy día ya no quedan así como muy sólidos. O sea, que mantienen más o menos irreductible la trama central de Marx, ¿no? Yo tengo un compañero de trabajo que es muy amigo mío, que es muy marxista. Él se puede caer el muro y va a volver esto y vamos a ir allá. Y él piensa que ese destino final está ahí. Se va a demorar, él se va a morir, no lo va a ver, tampoco importa, ¿no? Pero para allá vamos. ¿Y qué es lo que va a haber ahí? Yo le pregunto, bueno, va a haber la libertad, pero ahora esa libertad será para todos. O sea, era muy bonito este relato, ¿no? Y ahí vamos a ser libres. Hay una frase de Marx que es notable, Marx era un gran escritor también, dice, será ese momento en que podremos pescar en la mañana, cazar en la tarde y leer en la noche sin ser pescador, ni cazador, ni crítico literario. ¿Qué sería eso? Un mundo como de vacaciones, como de juego, un mundo amateur, ¿verdad? Eso sería. Entonces, claro, cuando uno mira eso, y si ese es el fin, el objetivo final, digamos, bueno, ¿a qué se parece eso? Al paraíso del cual nos expulsaron. Entonces, ¿qué es lo que dice Feuerling? Yo creo que es genial la tesis. Dice que el marxismo, que por supuesto es antirreligioso, niega realmente a la idea de Dios y piensa que nos sirva, ¿no? La religiosidad se constituye muchas veces en el opio del pueblo. Sin embargo, a pesar de ello, ¿no es cierto?, postula algo así como el paraíso. Entonces dice, es como el paraíso al revés. Paraíso, en vez de estar al principio, en el principio estábamos ahí y nos expulsaron de allí, no,
los que negaron eso, sin embargo, mantuvieron algo de esa lógica. A esto es a lo que me refiero. Y al mantener algo de esa lógica, crearon una idea, la sociedad utópica, de un paraíso que está al final de la historia, no al principio, si ustedes se dan cuenta, en el fondo, la idea del paraíso invertido. Bonita tesis de Feuerling, que todos estos eran estos teóricos que venían del marxismo, Feuerbach, eran absolutamente antirreligiosos, pero que postulan estas ideas grandes, así, de la libertad final, etcétera, etcétera. Esta es otra tradición que tenemos que tener presente, porque tenemos una fuerza muy, muy grande, esto es lo que yo quiero decir, por lo tanto, y eso es un problema más para ustedes que para mí, es cómo ser creativo en un mundo tan fuerte, digamos. Nuestra herencia es demasiado potente, eso es lo que yo quiero decir. Algunas cosas más. Hay una frase que nos enseñaba a nosotros un profesor que se dedicaba a estudiar Heidegger, yo creo que Carlos lo conoció, algunos de los que están aquí también, Jorge Eduardo Rivera, siempre nos decía, miren, partíamos con un ejemplo de una frase de un texto de la filosofía contemporánea que decía lo siguiente, es interesante la frase, dice, Voltaire es un hombre del siglo XVIII, no tanto por andar en carroza, cuanto porque no podía volar. Decía, pensemos esta frase. Entonces, todo esto porque la tradición viene siempre metida en una historia, ¿no? La tradición es la historia de la tradición. Entonces, bueno, pensemos esta frase. ¿Qué significa de que seamos hombres del siglo, que Voltaire no es un hombre del siglo XVIII, por andar en carroza, cuanto porque no podía volar? Tomémosla con humor. Yo podría haber llegado en carroza, habrían dicho que soy un excéntrico, pero eso no me convierte en hombre del siglo XVIII, desde luego. Entonces, lo que decía Rivera era, bueno, ¿a dónde miramos aquí? O miro los actos que la gente hace, en ese caso, andar en carroza. O miro lo que puede hacer. Y por lo tanto, si yo miro lo que puedo hacer, miro también lo que no puede hacer. Lo que me constituye hombre de un momento, de una época, no es lo que hago. Lo que me constituye es más bien lo que puedo hacer o no puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pongámonos un poco retórico. Bueno, entonces, ¿se podía volar en el siglo XVIII? Ahí volvía el profesor Rivera. Depende. Sí y no, ¿no es cierto? ¿Se podía volar en el siglo XVIII? No, porque no habían aviones. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿se podía volar en el siglo XVIII? Sí, puesto que se voló en el siglo XX. Luego, sí y no, según yo marque, en el acto o en la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto clave. O sea, cuando uno quiere pensar quiénes somos, de dónde venimos, digamos, y tal vez para dónde vamos, tenemos que saber lo que hacemos, lo que hemos hecho, recordarlo, pero a saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí se juega. Entonces, ahora lo voy a decir de una manera más rotunda y más provocativa, si se puede, ¿no? ¿Cuál es la idea? No es que yo recuerde a los griegos, que yo recuerde al cristianismo, no. Yo soy griego. Bien categórico, soy griego. Aunque no haya leído nunca Aristóteles, esto es lo bonito. Soy griego de todas maneras. Soy cristiano, aunque niegue el cristianismo. Porque es tan fuerte esta tradición que de alguna manera no puedo renegar totalmente de ella porque está en el mundo que vivimos, está en todo. Fíjense que ustedes me han seguido, creo bien, este discurso que distingue el acto y la potencia. Eso es Aristóteles. Si yo saco Aristóteles, mi discurso se desarma y yo caigo desarmado con él. Faltaron. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque todos los pasos anteriores están en el paso posterior. Esto es la dialéctica del siglo XIX de Hegel, ¿no? Cuando, por ejemplo, un adulto en acto, bueno, algún día fue un niño, ¿estamos de acuerdo? Pero si bien dejó de ser un niño, oye, adulto, murió el niño para que naciera el adulto, algo del niño queda. Como dice Girard, en realidad en la vida me ha ido bien, dice Girard,
porque no me he olvidado por completo del niño que fui, porque cuando niño fui muy feliz, digamos, esa era la idea. La idea es que uno anda con un niño a cuesta, cuidado con esto, uno anda con la infancia a cuesta. Es decir, esto es lo interesante, en el momento, aquí ahora, están todos momentos anteriores. Y ahora hay una palabra que entiendo que es impensable en español, que es, están abolidos pero superados. La infancia de cada uno de nosotros está abolida, es decir, suprimida, pero a la vez superada. Porque si no, seguiría yo siendo un niño. Me acuerdo que una vez en la escuela de Derecho había un tipo jugando con eso, el yo-yo, ¿no? Yo lo vi. Las clases de Derecho eran muy formales. Yo lo quedé mirando. Corrigió la situación y de repente, ¿no? ¡Pum! Saca el yo-yo. Yo me indigné. Y lo vi que era muy bueno para el yo-yo. Entonces le dije, señor, retírese de la sala, cosa que yo nunca había hecho. Le dije, pero mire, yo estoy enojado con usted, estoy molesto porque está jugando al yo-yo, pero lo que ya me ha exasperado es que usted es un virtuoso del yo-yo. Porque era un profesional el tipo. Bueno, en dos palabras, ese tipo llevaba un niño gigantesco, ¿no? Y nosotros llevamos un pasado bastante gigantesco. El otro ejemplo que colocaba Rivera tenía que ver con el movimiento, por ejemplo, la escala. El año 1, afirmo, 2, niego el 1, 3, niego el 1 y el 2. Si no hago ese efecto de negación, no subo la escala y me quedo en el capeldaño 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que uno anda con una mochila enorme, que es toda la tradición. Y por esto que yo considero, yo admiro mucho a la gente creativa, porque cuesta mucho ser creativo en un mundo en que tiene muchas, demasiadas cosas elaboradas. No niego que con esto se puede hacer creativo. Quiero terminar con una frase de Borges. Borges dijo una vez que vino aquí a Valparaíso y esas cosas curiosas habían 20 personas. Dijo Borges, circunstancialmente soy Borges. Se la dejo para que la piense. Pedido de todos nosotros, no sé de ustedes, pero de nosotros, era seguir en el envión de la conversación, ¿ah? Porque si pensábamos que si cortábamos con el café íbamos a perder como el impulso de lo que estamos escuchando. Ante eso, no sé si alguno de nosotros, Marcelo, Alejandro, tiene algo que decir o lo remitimos a las preguntas que puedan hacer ustedes. Acá les paso el micrófono, si alguno tiene alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado o que quisieran aumentar? ¿Isabel? Sí. Quiero discutirte algo. Yo creo que Sócrates no muere por... ¿cómo dijiste tú? Por una lógica del todo contra uno. Del todos contra uno, no. Muere por libertad sin opción. ¿Una libertad? Sin opción. ¿Ya? Que la dice él en el Critón. Cuando dice que... O sea, porque él elige morir. Él es libre de arrancarse y de escaparse de la cárcel. Porque tenía un amigo que lo iba a sacar. Así es. Y ahí él explica los tres grados de libertad. Primero, que había elegido ser ateniense, segundo, que había la libertad de elección, la libertad de... ¿Cómo se llama la segunda? La libertad de elegir, de no coacción, o sea, nadie lo había coaccionado a ser ateniense, y en un momento de su vida él podría haberse ido, porque la situación estaba difícil. Podría haberse retirado y haberse ido a otra parte. Porque era libre. Nadie lo coaccionó a quedarse. Se quedó y finalmente dice, sin embargo, yo libremente elegí las leyes de Atenas, vivo en esta ciudad, soy ateniense y muero por las leyes de Atenas. Así que no me arranco de la cárcel, me quedo
y lo matan, y lo matan por libertad. Esto lo encuentro que es muy importante. No es, o sea, por ser libremente él elige morir. Cristo también, él nunca fue obligado a morir, eligió su suerte libremente. Claro, pero espérame una cosa. ¿Qué pasa? Sí, está bien, me parece interesante. Sí, el punto. Me parece interesante el punto, pero creo que con todo hay que colocar más elementos todavía, ¿eh? Probablemente. Sí. Bueno, de partida, digamos, este hombre racional, para los que no han leído el Critón o no lo recuerdan, ¿no es cierto? Él ya está listo para que se cumpla la sentencia. Y viene Critón, que era el amigo rico, digamos, y le dice, puedes arrancar. Pero claro, es cierto, si él hubiera arrancado, Sócrates deja de ser Sócrates. ¿Estamos de acuerdo? Porque Sócrates es, por decirlo así, y utilizando como palabra filosófica, es un ethos. Ethos es un carácter, ¿no? Es un carácter de ser. Bueno, si él hubiera seguido a su amigo Critón y se arrancaba violando la ley, cosa que él había siempre dicho que la ley hay que respetarla, incluso aunque fuera injusta, él se desdecía de sí mismo. A esto es lo que yo también apuntaba, es decir, tu propia vida, tu biografía, que puede ser en parte, lo puedes mirar como tu libertad, también tu biografía es algo que te apresa. Uno es presa de sus propios discursos, ¿no? Pensemos en aquellos políticos que en el momento determinado quedaron en una trama sin salida. Siempre puede tener salida, como quien dice, traicionar su propio ethos. Pero no es lo que hace Sócrates, no traiciona su propio ethos. Ahora, como dicen por ahí, Sócrates estaba siempre al filo de la navaja, ¿no? Porque estaba en disputa con ese mundo del éxito de los sofistas, de los retóricos, y el choque también de los discursos de la dialéctica contra la retórica. Claro, vuelvo a repetir, si se fuera y siguiera a su buen amigo, Sócrates deja de ser Sócrates. Y es tan racional que llega a la locura. Si a 5 minutos de que me van a condenar a muerte, yo sigo diciendo, si me da un buen argumento, cambio de opinión. Y esto es lo interesante, que es un hombre que siempre está dispuesto a cambiar de opinión, ¿no es cierto? Y esa es parte del ethos socrático. Bueno, ahí está llevado al límite. Me parece muy bueno que haya recordado el Critón, que a mí me parece un diálogo formidable. Perdón, una cosa nada más sobre el chivo expiatorio, lo nombré nomás, pero fíjate que en el caso del cristianismo, el chivo expiatorio se elige siempre casi al azar. Puede ser cualquiera. En el caso del cristianismo, uno podría decir que Cristo, a su manera, estaba haciendo méritos, porque llevaba un discurso que va contra el discurso dominante, o que por lo menos lo cuestiona. No es un discurso, no es como el cristianismo que a veces uno hereda, que es como un cristianismo como de asistencia social. No, aquí hay frases muy tremendas, como alguien que diga, no sé, los últimos son los primeros. Eso es muy provocador, es dar vuelta al mundo al revés. ¿Te fijas? Es tan virulento como la frase de Nietzsche. ¿Por qué crees tú que Nietzsche le cargaba el cristianismo? Porque veía que en algún momento eso fue contra el sentido común, contraintuitivo, ¿no? Estos hombres fueron contraintuitivos y murieron en su contraintuición. Ese era su ethos. Eso es lo que decir. ¿Preguntas? Una pregunta. Sí, quedó abierto. Les cuento. O sea, no sé si quieren que les cuente. ¿Dónde está el otro? El otro es más importante, ¿ah? ¿Eh? ¿Lo tienen por ahí? Que pase. Vamos a partir por este. Esto es una calchapa. ¿Ya? Una calchapa. Es una,
es una... O sea, yo creo que la gracia de esto es que está hecha por el cuerpo. Digamos, está, de alguna manera, todos los ángulos que tiene son para no dañar el cuerpo, digamos. O sea, obviamente se pone acá. Y, o sea, no sé si se dieron cuenta, que se pone en el cinturón, ¿cierto? Esa es la primera cosa. No es para guardar el celular. Pero casi. En el fondo lo que hace es que guarda la piedra de asentar el hacha en Asturias. ¿Cierto? Ahí se guarda con agüita, la piedra siempre está mojada y yo puedo afilar el hacha con la piedra que tengo aquí siempre dispuesta. O sea, básicamente si un hacha no tiene filo, no sirve. Entonces lo que hace es que guarda el hacha. Y esto lo encontramos con Silvia en el convento de San Francisco en Lima. Y es un tarrito que se vende a un sol, o sea, 240 pesos. Bellísimo, ¿cierto? Es para poner las velitas y llevarlas al santo, pero con nada, digamos, ¿cierto? O sea, un tarro que lo encuentran botado, le hacen 14 tajos y puedo recibir una vela para entregarla al santo. Eso es. ¿Estuvo bien? ¿Quieren parar ya o qué? ¿O quieren? No, estaba mirando los dibujos de Marcelo. Yo vuelvo a lo mismo que estábamos hablando en un comienzo, ¿cierto? Lo que me tocaba exponer a mí respecto de dónde provenían las cosas, ¿cierto? Yo llegué hasta el año 40 para saber de dónde venían las cosas de esta escuela. Uno como que se... Pero en realidad no vienen del año 40. No es con Godo que empieza una hermandad. Entonces, o lo en común. Vienen de mucho antes. Y hay unas dentro de las que yo hablé, ¿cierto? Que es la de los encuentros fortuitos. Esas saben de qué vienen, yo creo que las deben saber, al menos esa. La en común es más difícil. ¿Los encuentros fortuitos les suena a alguien? No, que no lo saben. Claro, que siempre, bueno, esa parte viene, evidentemente, a ver, no sé, Marcelo, a ver, estaríamos bien lejos, estaríamos por no sé dónde, por allá, viene de Europa. ¿Ah? No, en realidad, cuando lo hace, no sé si estaba en Europa, aquí, Isabel, tú me podías ayudar, el otro Ramón estaba en París o estaba en acá. No sé, porque podría, él era uruguayo, de nacimiento, el conde de Notre Dame, se dice, ¿cierto? Pero yo creo que estaba en París. Y él habla del encuentro fortuito. O sea, si se dan cuenta, todo esto que nosotros tenemos y miramos y que lo aparecen en esta lectura de la travesía de Mereida explícitamente, pero en realidad aparece antes con el momento en que Godo, ¿cierto?, ya poseedor de todo esto, toda esta tradición, ¿cierto?, poética, también de actos en Europa, ¿cierto?, él proclama, funda las Falén como acciones poéticas. Y eso era en realidad un recorrido que se hacía fortuitamente por ciertos lugares, más o menos rediseñados, o sea, pensados, pero abiertos a las, como se dice actualmente, derivas. ¿Ya? Entonces, esa también es una tradición que nos viene de antes. Y habían dos otras, que era el desconocido, y ¿cuál es la otra que ya quería preguntarla? La que les dije que la tenían que ver ustedes. Bien, el cada vez, ¿cierto? Esas son más, diría yo, la base poética de la poética de que habló Alejandro de Godo, ¿cierto? Él habla siempre del desconocido y Claudio Girola, que era hacía broma de esto a veces, decía, de tanto hablar del desconocido ya lo vamos a conocer. Porque era claro, uno dice el desconocido y dice lo que es y después ya como que sabe, ya lo conocemos, o sea, ya no hay más desconocido. Eso es interesante, a lo mejor lo han escuchado tal vez mucho con... tú, Manuel, has hablado, yo creo, mucho en los talleres de Mereida de eso, ¿cierto?, de dónde proviene.
Y lo puede decir también aquí Carlos, para que quede como... Porque viene de la poesía, no viene de la matemática. Otras cosas sí vienen de la matemática. Yo creo que el cada vez proviene, Isabel, ahí tú me puedes ayudar, de la matemática. La tradición de esta escuela respecto a los algoritmos. No, digo acá. El cada vez. Claro, el cada vez acá. No, estoy diciendo como el antecedente nuestro. Y de ahí habría que remitirlo, evidentemente, mucho más anterior. Y el desconocido, Hugo lo apunta, ¿cierto? Y lo dice en su texto, él hay que ser absolutamente moderno, ¿cierto? Y él dice y lo pone así, pero así firme, lo revé él, porque no lo dice Rimbaud, lo dice Godo. Dice que cuando Rimbaud escribe sus poemas, ¿cierto? Su poesía, él presenta con su escrito, con su verso, ¿cierto? Presenta, es el canto a lo desconocido, ya no más a la armonía, que era lo que hacían los anteriores a él. Entonces, él hace la lectura poética, la lectura desde la poesía, y dice, este es el hombre que, al parecer, abrió camino hacia lo desconocido, antes de él no. ¿Ya? Respecto al cada vez, ahí hay que averiguar, ¿cierto? Y buscar, yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer, y los hechos fortuitos, como les digo, viene de la poesía de Lautréamont, ¿cierto? Que él señala, ¿cierto? En los años, imagínense, estamos hablando del siglo prácticamente 19, señala que la poesía, ¿cierto? Es el encuentro fortuito, que todos lo han escuchado, ¿cierto? Del paraguas con la máquina de escribir sobre una mesa de operaciones. O sea, ¿qué cosa más disímil de eso? Retomado, para que lo tengan como ejemplo, según los antecedentes que tenemos, ¿cierto? Y que es bonito esto de seguirle la huella, ¿no? Seguirle la huella a las cosas, retomado posteriormente en una travesía a Buenos Aires con el tango Cambalache. El tango Cambalache canta justamente ese encuentro fortuito de cosas. Si ustedes lo escuchan, lo podríamos poner. Yo tenía un profesor en mi doctorado que para poder hacernos caer en la cuenta de cosas nos ponía música, y la letra de la música era lo que él nos quería transmitir. Bueno, el tango Cambalache de Piazzolla justamente canta a esto heterócrito, este encuentro de cosas disímiles, y ahí lo señala, ¿cierto?, en estas librerías de viejos en que está todo junto, y dice que hay un calefón con un libro, una lapicera. Bueno, esos son los antecedentes de estas cosas que siempre habría que hacer uno unas marcas, ¿cierto? De dónde vienen, quiénes son. Y eso es interesante reconocerlo, así como Nietzsche, ¿cierto? Reconoce esa cosa fantástica que dice de los presocráticos, ¿cierto? Y uno dice, pucha, en realidad el tipo indagaba, ¿cierto? Era curioso, bueno, era filósofo. Era filósofo. Es Nietzsche el que dice, las grandes revoluciones vienen posadas en las patas de las palomas. Creo que sí. Las grandes revoluciones vienen posadas en las patas de las palomas. No me acuerdo, también es una que está. ¿A paso de paloma? ¿A paso de paloma? Bueno, algo con las palomas, algo con esta cosa leve que no se percibe, que está media oculta, ¿cierto? Y que hay que, saber ver. Alejandro, no sé si tú tienes algo que señalar. Sí, voy a tratar de seguir el hilo de la Silvia. Godofredo Bellomi evidentemente está parado sobre los griegos, el cristianismo, pero también sobre toda la poética moderna. O sea, de hecho el viaje al Amazonas, las lecturas de los poetas era Hölderlin, el Quijote, Dante, lo menos amazónico posible, se podría decir. Pero eran absolutamente modernos. Sí, el tema de lo fortuito de Lautréamont, también poeta sobre el que Godofredo Bellomi se erige, se podría decir, él hace, cuando habla de lo fortuito, no se refiere a la poesía, se refiere a la belleza. Dice, bello como. Eso es interesante, no tiene nada que ver con la poesía. Evidentemente es un poeta, es unas prosas poéticas, pero es bello como. Eso es. Bello como este momento.
estoy de maestro de ceremonia. Una pregunta. Bueno, yo conocí muchas veces hablando con Godofredo, yo me he hablado mucho de esto, de la poesía de Rimbaud, la frase que ser absolutamente moderno, en fin. Y después, a poco andar, cuando uno hablaba con él, entonces decía, no sé, Aristóteles, Platón y los griegos, ¿no es cierto? Entonces, yo no veo ninguna contradicción en eso que voy a decir, ¿no? Pero siempre está este juego. Por un lado se afirma la más moderna modernidad, por decir así, y por otra, vamos a la más tradicional tradición. Estaba ese doble juego que yo creo que no hay contradicción alguna, por el contrario. Yo creo que si uno quiere ser moderno, tiene que conocer lo que hay atrás. Porque de atrás viene esa fuerza, ¿te fijas tú? Y con la cual hay que modificar, porque como dice Riquet, digamos, y muy bonita esa idea, la tradición es como un regalo, pero que hay que abrir. Hay que abrir para ver qué es lo que tiene el regalo. Y cada generación tiene que abrir ese regalo. Entonces, eso es ser creativo, la manera como tú vas a abrir el regalo. Pero ese regalo viene mucho antes, o sea, la tradición no es del regalo, tú verás cómo lo puedes abrir, y si lo abres mal, no sabes acogerlo. Hay una frase muy bonita, esta también creo que vale la pena pensarla, porque la palabra crítica, por ejemplo, es una palabra que uno la ve muy guerrera, pero por ejemplo, en Heidegger, criticar a un pensador es dar un paso más, es decir, ir más allá de lo que él pensó, ¿no? Por ejemplo, uno es coherente con un maestro, por decirlo así, si da un paso más que lo que él dio. O sea, no puedo repetir lo que él dijo. Eso es lo único que yo no puedo hacer sin traicionar esa creatividad. Entonces, es interesante el punto, porque hay tradición fuerte y creatividad fuerte. Se puede postular ser moderno y conocer muy bien el mundo clásico. Al revés, yo diría que para poder ser bien moderno hay que conocer bien esos orígenes. No sé, no veo contradicción alguna, pero algo lo conversamos. Oye, una cosa paralela nomás, que le ayudó igual a Enrique Santos Discépolo al tango. ¿Por qué no me dijeron? No.